XHQD 95.7 MHz, 25.000 watts, en calle Allende 2211, Colonia Zarco, en Chihuahua capital. Romance 95.7, una emisora de Mega Radio Networks. Romance Chihuahua 95.7, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes una emergencia? Aquí podemos resolverla, y lo mejor, que será de manera anónima. Márcanos, cambiaremos tu nombre para proteger tu identidad. En este momento quedan disponibles nuestras líneas. Directa a cabina, 432-7001 y WhatsApp 614-367-0183. Comunícate y recibe ayuda sin costo. Esto es Terapia de Urgencia 95.7 con el Dr. Sergio García. Un servicio gratuito de Romance para ti. Bienvenidos a nuestro consultorio. Bien, pues bienvenidos a la consulta. Estamos en sesión con el doctor Sergio García aquí en Terapia de Urgencia. Toda la gente que nos escucha en sus coches, la gente que nos escucha en sus trabajos, la gente que nos escucha desde sus hogares, bienvenidos. Iniciamos la sesión aquí en Terapia de Urgencia, su amigo doctor Sergio García, terapia familiar y de pareja para ti. Y hoy tenemos un tema maravilloso, es la violencia en la pareja. Hay muchos tipos de violencia, la violencia económica, la violencia física, la violencia psicológica. Y hoy queremos hablar sobre la violencia que puede ocurrirte en la pareja, desde el noviazgo, en la pareja que tienes en tu matrimonio o en tu relación. Y hoy queremos que todas las personas que sufren violencia, por favor, se reporten con nosotros al WhatsApp que tenemos aquí en cabina, que es el número 614-367-0183. Y también que se reporten a nuestro número telefónico para que nos llamen al 3. Línea 1, 432-7001. A ese nos marcan y aquí vamos a poder compartir. Recuerda, si estás viviendo actualmente o viviste violencia en tu relación, hoy te conviene escuchar este programa. Vamos a ver cómo, por qué y qué es lo que puedes hacer al respecto. Y si conoces a alguien que está viviendo violencia, por favor, háblale y dile que escuche este programa porque le va a ser de mucha utilidad. Estás en Terapia de Urgencia y hoy te conviene poner mucha atención. ¿Por qué se da este asunto de la violencia en la pareja? Y pues ya nos están empezando a llegar nuestros mensajes, nuestros comentarios, nos llegan llamadas. ¿Qué tenemos? En esto se atiende el doctor. Muy bien, aquí tenemos un WhatsApp también. Ah, ¿tenemos llamada? Adelante, buenas tardes. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿A quién tenemos en la línea? Quería quedarme así anónimo porque... No te preocupes, está bien. Platícame. Estamos hablando hoy de violencia en la pareja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Platícame. Bueno, pues es que yo siento que realmente él así como que nunca confió en mí, ¿sabes? Como y ejercía, como que esa inseguridad hacia mí. Entonces sí, ya dejé de salir y así, o sea, yo realmente ni siquiera estaba consciente de eso, ¿sabes? Como, pero yo ahorita que ya terminó la relación me di cuenta de todo lo que yo dejé a causa de eso. Okay, en este caso, él lo que hacía, ¿qué hacía habitualmente? ¿Te revisaba el teléfono? ¿Nada más andaba atrás de ti? ¿Qué pasaba? No, para nada, o sea, nunca me revisó el teléfono de nada, pero siempre, o sea, por ejemplo, él por su trabajo salía de la ciudad. Ajá. Entonces, si él estaba afuera, se me decía, no, pues, ¿qué estoy haciendo? No, pues, salía a comer con amigas y ya se molestaba y ya no me dejaba, ya dejaba de mandarme mensajes y de contestarme las llamadas y eso. Okay. Entonces ya por evitar este tipo de situación, pues yo dejé de salir, ¿sabes? Ajá. ¿Y hoy cómo estás después de haber terminado, terminaste la relación? La verdad estoy muy triste porque yo realmente lo quise mucho, ¿sabes? Como que hice todo para que funcionara eso y parece que entre más estaba yo, ajá, más aprovechaba a él. Y sí lo extraño mucho, extraño los buenos momentos y así, pero ya ahorita que estoy viendo para atrás, digo, no, pues a lo mejor sí estoy mejor sin él. Por las inseguridades y el que él haya hecho ese tipo de cosas y que realmente yo no lo veía hasta ahora que estoy afuera. Okay. ¿Y hoy que ves para atrás, crees que perdiste el tiempo?
¿Te sirvió de algo esta experiencia? Claro que sí, no perdí el tiempo para nada, o sea, él me enseñó muchas cosas, como el hecho de que no dejar de ser quien soy, ajá, y dejar de hacer las cosas que yo hago, sí, por una persona, porque si esa persona quiere estar conmigo es porque le gusta como soy, así tal cual, que salga yo por las tardes o que no salga o como sea. Ajá. Ya pues aprendí a no entregarme tan rápido a lo mejor y a no permitir ese tipo de situaciones en la pareja. Okay. ¿Y hoy te quieres empezar a dar una nueva oportunidad o vas a estar por un tiempo así tranquis para ir fluyendo y ver qué viene en el futuro? Sí, la verdad es que yo quedé completamente devastada, sí me voy a darme el tiempo, ajá, para sanarme, para ver qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo merezco y qué es lo que voy a permitir y eso. Pero muy bien. No sé, es raro. Oye, pero mira, te felicito porque las personas cuando llega el momento en el que hay que tomar la decisión, por salud mental, por salud física, por salud emocional, hay que tomarla. Y tú tomaste la mejor decisión y esa decisión, aunque hoy duele un poco, aunque ves para atrás y sabes de que te puede seguir doliendo un poco, sabes que hoy estás mejor así porque de tener una relación enferma, una relación que te dañara, una relación en la que no estuvieras cómoda y que no estuvieras tranquila, a partir de hoy tu vida tiene que empezar a cambiar. ¿Estamos de acuerdo en eso, amiga? La verdad es que sí, pero fíjate, realmente no fue una decisión que yo tomara, o sea, él fue el que me terminó, o sea, es como a pesar de los esfuerzos que yo hice, él fue el que me terminó, pero ya ahorita ya puedo ver por mí, ¿sabes cómo? Sí. O sea, ya, no sé, ya no lo veo conmigo. Okay. Bueno, pues me encanta tu comentario, te felicito, quiero decirte que sigas viendo para adelante, pensando en que el personaje principal de tu película eres tú, y eso grábatelo muy bien. El personaje principal de tu película eres tú, independientemente que él te haya terminado. Y que tienes todo por delante. ¿Cuántos años tienes? 24. Bien, te quedan 70 años de vida. Así que espero que te vaya muy bien. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Tenemos más personas en la otra línea y tenemos WhatsApp aquí. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué dice. Buenas tardes, doctor. Oiga, gracias. ¿Sabes? Yo tengo una hermana, sí, que fue violentada por su esposo. Ajá. No una vez, algunas veces ya. Y sin embargo, siguieron juntos. Bueno, siguen juntos. Ajá. Yo le comento, yo le digo que lo sano sería que se separaran, pero ella no. ¿Usted qué opina como profesional en esta materia? Gracias. Bien. Es un tema complejo porque para poder tomar determinaciones se requieren más datos. Ahí te va, amiga, que me estás comentando que tu hermana es violentada por su esposo. Ninguna violencia se justifica. Por ahí tendríamos que comenzar. Ninguna violencia se justifica, es decir, ni la violencia emocional, ni la violencia física, ni la violencia económica, ni la violencia sexual tiene justificación. Todas estas interacciones, estas formas de conducta tienen una base que es el egoísmo y son también los monstruos del pasado, ¿no? Que vienen siguiendo al machismo invisible y a formas de conducta que fueron heredadas o que fueron aprendidas. Entonces, si él no se trata, la cosa no va a resolverse. Es decir, no porque te prometa, no porque le prometa que él va a cambiar, significa que así va a ser, porque él necesita someterse a un proceso de recuperación del control de sus emociones, porque prácticamente lo peor de él lo saca solo con ella. ¿Y sabes por qué? Porque él no puede controlarse, no está en él. Cuando las personas les llega este momento de enajenación mental en el que no controlan, en el que no piensan, en el que no reaccionan, y solamente impulsivamente comienzan a destruir y comienzan a ofender y comienzan a maltratar, entonces estamos hablando de un aspecto incontrolable del ser. Y estamos ante una psicopatología, porque la persona no puede dominarse a sí mismo. Entonces él necesita apoyo, él necesita ayuda. Y si él no se controla, si él no recibe su ayuda, ¿sabes qué va a pasar? Ellos van a terminar. ¿Llama de línea 1? A ver, buenas.
Ya se nos fue la llamada. Entonces, volvemos a... Si la persona que nos había marcado, por favor, si puede volvernos a marcar, vamos a estar aquí atentos para recibir la llamada. A ver, la tenemos ahora sí en la línea. Hola, buenas tardes. ¿En línea 1? Bueno. ¿Nos escuchamos? Sí, sí, nos escuchamos. Yo te voy a poner nombre, no me digas tu nombre, yo te voy a poner nombre porque a mí me encanta hablarles por su nombre. Tú te vas a llamar para mí Rosy, ¿está bien? Está bien. Ok, Rosy, ¿cómo estás? Pues confundida, doctor. A ver, platícame. Muy confundida, mi pareja toma. Ajá. Y aunque no ha habido violencia física, gracias a Dios. Ajá. Pero la hay verbal, doctor. La hay verbal. Sí. Lo quiero mucho. Ajá. Sé que me quiere porque... Pero pues esta enfermedad, aparte de la violencia verbal, pues yo siento que va a terminar por dañarnos mucho. Yo no encuentro cómo ayudarlo ya. Okay. ¿Cuánto tiempo tiene así? 10 años, doctor. 10 años. He tenido mucha paciencia, he tratado de pues ayudarlo en muchos sentidos, pero... Ajá. Pero ya se me agotaron las ideas. Ok, ¿te pega? No, la violencia es verbal. Verbal, ¿te dice cosas? Sí, muy a veces cuando toma, doctor, sí, es muy alegre. Ajá. Y platica mucho, muy platicador, pero otras veces llega muy agresivo. Llega agresivo. ¿Y los hijos ya lo comenzaron a ver? De hecho, desgraciadamente, pues él se... Pues, como él es una persona ya adulta, yo sí. También, ambos tenemos familia por separado. Sí. Y él se reúne con su hijo. Okay. ¿Y tú ya estás cansada de esto? Sí, no encuentro ya una salida así objetivamente hablando. Okay. Él... Cuando has hablado con él, ¿él está dispuesto a tratarse o él prefiere mejor terminar la relación? No, de hecho, pues él platica que no, que me quiere mucho, que no quiere que esto termine. Uh-huh. Pero, sinceramente, yo no le he amenazado con irme. Ajá. Pero sí, quisiera poder ayudarlo, sé que... Pues me he tratado de estudiar al respecto y sé que en esta enfermedad pues no se puede ayudar mucho mientras él no decida ayudarse. Así es. Y no tiene decidido, o sea, se calma un tiempo pero recae. ¿Tú lo quieres? Sí. ¿Quieres continuar con él? Me gustaría, sin embargo, a veces pienso que le hago daño también. ¿Que le haces daño por aguantarle? Le hago daño en el sentido de que no tomo la decisión de por su bien retirarme o que haga algo él, si valora esta relación. Bien, amiga, te voy a decir dos cosas que son muy importantes. Por favor. El hecho de que tú sigas esperando habla del profundo amor que le tienes y de la esperanza tan grande que tienes en poder compartir tu vida con alguien a quien amas. Y eso habla muy bien de ti. Uh-huh. Pero mi querida Rosy, qué bueno que reconoces que si él no quiere hacer algo por sí mismo y si él no quiere reconocer que el hecho de que él tome provoca momentos de violencia porque se altera, si él no lo quiere reconocer que él tiene un problema, ¿sabes qué? No va a cambiar. Va a ser muy difícil que él modifique su conducta solo porque tú se lo digas. ¿Y sabes qué? Tu dolor no es su dolor. Y eso es lo más grave de esto, que él todavía no ha alcanzado a ponerse en tus zapatos para poder comprenderte. Y como le ocurre esto tradicionalmente cuando está tomado, pues mucho menos entra en razón. Entonces, amiga, dos puntos básicos para este tema. Uno, que el hecho de que él reconozca que tomar le lleva a ofender y que por consiguiente lo puede llevar a deteriorar cada vez más la relación, lo tiene que saber, pero no de tu boca. Tenemos que hacérselo saber por medio de otra persona. Ese es el primer punto. Uh-huh. Y segundo, si no hay ninguna otra razón,
las cosas relacionadas con la violencia no se van a modificar a menos de que tú tengas la suficiente fuerza interior para provocar un cambio de raíz y ya, aunque duela. Porque los siguientes 20 o 30 años de tu vida, amiga, van a continuar así si tú lo sigues permitiendo. Entonces, ya tienes unas tareas importantes. Yo te felicito por haber enfrentado la situación, te felicito por haber afrontado esta situación, pero si no haces algo al respecto, las cosas no van a cambiar. Muchas gracias por haberte comunicado con nosotros, Rosa. Gracias a usted, doctor. Gracias. Tenemos más WhatsApps aquí. Estamos hablando de violencia en la pareja. A ver. Muy buenas tardes, doctor. Quisiera preguntarle a usted sobre las mujeres posesivas y que nos también nos maltratan física y más psicológicamente que físicamente. Mujeres que nos agreden verbalmente, inconscientemente también. Yo creo que es un abuso. ¿Qué me podría recomendar o qué me podría usted aconsejar sobre el respecto? Porque sí me siento a veces ofendido. Okay, a ver, para todos mis amigos los hombres que se sienten ofendidos, fíjense bien, es posible que el hombre busque alguna justificación, ¿no?, para llamarle de alguna forma a estas violencias invisibles, ¿no?, que ocurren en las relaciones. Y sí, hay mujeres que maltratan a los hombres. Eso no lo podemos dudar. Hay mujeres que se ensañan, ¿no?, y que por ejemplo tienen controlan todo lo económico. No, a ver, dame la tarjeta, yo soy quien va a mover aquí las cuentas, dame la tarjeta. Entonces le pagan al hombre y ya automáticamente cae todo ahí en la bolsa porque está la tarjeta ya ahí condicionada ahí. Y a ver, tú, por favor, te vas a encargar de bañar a los niños y de servirles el desayuno en la mañana. Eso es tu tarea, así que te encargo, por favor. Y si sientes que ya eso es parte de un maltrato, Y que tú contestas al respecto, bueno, hay que ponerse de acuerdo. Porque, ¿de qué forma se puede concebir cuando alguien se apropia, se adueña de ti, pero que esa es una justificación para que tú la maltrates? Porque, de otra manera, no se puede concebir. A ver, la violencia no se justifica por ninguna razón, por ningún motivo. La violencia no se puede justificar. Y si ella te grita, y tú le gritas más fuerte, están ustedes en un ciclo, en un patrón tóxico, ¿no?, de comunicación. Y estos patrones tóxicos de comunicación, a la larga, van deteriorando las relaciones y, ¿sabes qué?, van a llegar a los golpes. Y después de llegar a los golpes, se van a aventar con lo que tengan ahí a la mano, ¿eh? Y pueden ser una fórmula maldita su relación. Y eso es terrible. Antes de que ocurra eso, tienen que detenerse. ¿Y sabes cómo comienza la violencia? La violencia comienza con, incluso sin hablar, comienza con no contestarse, con voltearse para otro lado, con los gestos, con poniendo los ojos hacia arriba, no contestando la llamada del celular o colgando la llamada del celular. Y ya de ahí se brincan a las ofensas. Es que tú, que igual que tu familia, si te debiste haber quedado en tu casa porque eres igualito que tu madre. Sí, ya no sabemos todas esas canciones, ¿eh? Ya no las sabemos, pero esas son formas que nosotros vamos utilizando para poder responder ante las ofensas que también se nos están brindando. Entonces, estos mecanismos de defensa que utilizamos son malignos. Y a la larga, los van a llevar a terminar con la relación. Entonces, por favor, antes de que agarren un cuchillo y se den con él, tienen que detenerse. Pero todo comenzó con esas faltas de respeto, esas llamadas de atención. Pero hay que ser lo suficientemente cuidadoso, lo suficientemente delicado para no dejar que eso continúe creciendo, porque estas interacciones son malditas y cuando siguen creciendo los va a llevar al desastre. Tengo WhatsApps. A ver, ¿a quiénes tengo aquí en la línea? Entonces, doctor García, tenemos un WhatsApp urgente. Aquí lo ponemos con mucho gusto. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. El tema que yo quiero tocar es respecto al maltrato que sufrimos las mujeres. Sí.
tanto en el hogar como en la vida profesional. Ajá. Ya que en los trabajos, por ejemplo, en mi caso, hay mucha diferencia entre el trato que se le da a un hombre y una mujer. Ajá. Un hombre puede salir libremente de la oficina a arreglar su vida, mientras que una mujer, sí, cuando pide permiso para ir a hacer algo de los hijos, de la escuela, ajá, de una urgencia de la casa, uh-huh, pues es muy mal vista. Sí. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, tienes toda la razón. En los trabajos, lo que le llamamos el moving, que es el acoso laboral, incluso el acoso sexual también, son fenómenos que se deben detener. Pero, fíjate qué cosa tan curiosa. ¿En qué medida los propios jefes, las propias personas que dirigen las compañías, se pueden dar cuenta y pueden prevenir que estas situaciones estén pasando en el trabajo? O sea, ¿de qué forma estructuralmente los gerentes, los jefes de piso, pueden ir gestionando mecanismos de convivencia fraterna, de convivencia amistosa, de convivencia humana, que los haga sentirse tan cómodos como que estos machismos invisibles o estas formas de acoso en contra de la mujer o en contra del hombre se vayan diluyendo? Porque en la medida en que los jefes no se den cuenta de estas cosas, ¿sabes qué? Esos entornos laborales se pueden convertir en infiernos. Y la mayoría de las responsabilidades de los movimientos en el personal tiene que ver con malos jefes, ¿eh? Y eso sí te lo digo. Si hay malos jefes, también hay mucho movimiento laboral. Y eso es porque no se gestionan de manera adecuada los recursos humanos. Entonces, en esta parte de la administración del recurso humano, tiene mucho que ver cómo se utiliza la gestión del talento, la gestión de los tributos, de lo que las personas tienen para dar en el trabajo y que lo pongan a disposición y de que le saquen a cada una de las personas brillo para que su mismo brillo haga que todos al mismo tiempo en ese sistema se luzcan, pero que puedan convivir de una forma productiva y que ese mismo centro de trabajo se convierta en un centro productivo. Porque ¿sabes qué? Cuando tú vas a un trabajo que no te sientes contento, que no te sientes cómodo, que no te sientes bien tratado y que incluso los jefes no te felicitan por ello, pues entonces tú te sientes menospreciado. ¿Y qué haces? Pues mejor te vas. Y hay muchos centros de trabajo así. Aplausos, Chihuahua. Muchas gracias. Entonces, amiga, espero que con este comentario tú le ayudes también a tus jefes para que ellos se vayan acomodando, ¿no? Y que vayan viendo y reconociendo en cada quien sus cualidades para que se pongan al servicio de los demás. Pero te voy a decir algo. Si son tus jefes los que están poniendo el ingrediente nocivo para el sistema, pues entonces hay que poner al jefe también. No con eso te digo que provoquemos inestabilidad. No. Pero mira, si no te escuchan a ti de frente, ve acompañado de alguien, vayan entre dos, y si no, vayan entre cuatro y coméntenlo. Porque es importante en qué medida nosotros vamos a ir mejorando y vamos a ir eliminando estas violencias también en el trabajo. Bien, entonces vamos a una pausa comercial. Regresamos en un momento, estamos en terapia de urgencia. El tema, violencia en la pareja o violencia en donde sea, ¿eh? Entonces, márquenme aquí a nuestra cabina o manden sus WhatsApp. Estamos aquí para escucharles y para atenderles. Ese es nuestro teléfono. Así que, regresamos. Terapia de urgencia, doctor Sergio García. En un momento volvemos. XHQD 95.7 MHz, 25.000 watts, en calle Allende 2211, Colonia Zarco, en Chihuahua, capital. Romance 95.7, una emisora de Mega Radio Networks. Romance Chihuahua. Faltan 5 días para el concurso Piedra, Papel o Tijeras. Una persona saldrá ganadora del Suzuki Swift 2017. ¿Quieres ganarlo? ¡Puedes hacerlo! Acude este sábado 22 de abril a las 12 del mediodía a Plaza Sendero. Seleccionaremos participantes entre los asistentes. ¡Gratis! Solo lleva tu identificación oficial. Además, en la música desde Monterrey.
el artista revelación que está en las primeras listas de popularidad en todo el país. Wow. Un beso. Es que tengo ganas de verte y es que estoy soñando contigo y es que te... Umbe. Umbe, cantando en vivo para todas sus fans. Umbe, en el primer torneo Piedra, Papel o Tijeras. Disfrútalo. Sábado 22 de abril, Plaza Sendero, Avenida de las Industrias entre Homero y Dostoyevsky. Entrada libre. Llegó el momento. Permiso Sego, / DGRTC, / 491, / 17. Habla Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD. La difícil situación que vive nuestro país requiere que los ciudadanos pensemos la política que México necesita. La política que México necesita le hace frente a Trump. La política que México necesita defiende nuestro petróleo. La política que México necesita no es la del PRI, ni la de los que creen que no necesitan a nadie para cambiar las cosas. Por eso desde el PRD alzamos la voz, para construir juntos la política que México necesita. PRD. La Constitución mexicana cumple 100 años. La Carta Magna propone el diseño institucional de México. El proyecto de país y el modelo de nación que queremos comienza en la Constitución. En los últimos años, los mexicanos iniciamos una transformación profunda. Aprobamos grandes reformas para impulsar nuestro desarrollo. Implementarlas demanda respetar la legalidad. Con la Constitución, trabajamos unidos por el bien y la prosperidad de México. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. ¿Has escuchado sobre distintas giras? ¿Giras musicales de tus artistas favoritos? ¿Giras de exposiciones alrededor del mundo? Pero esta es la mejor gira de todas en la historia. La gira de las consolas, regalando varios Xbox y PlayStation. Mega Radio y los mega patrocinadores tienen para ti gratis consolas de última generación. Del jueves 27 al 30 de abril estaremos en distintos establecimientos. Acude y registra tus datos al reverso del ticket y deposítalo en la tómbola. Cada día daremos a conocer el ganador de un Xbox One o PlayStation 4 en cada establecimiento. Varias consolas, varios establecimientos, varios ganadores y muchas, pero muchas probabilidades de ganar. También tendremos 200 bolsas de dulces en cada lugar, cientos de bolis y deliciosas paletas de hielo gratis. Participa niños desde 1 hasta 90 años. La gira de las consolas estará con estos mega patrocinadores. Mueblería Cervantes, viernes 28. Plaza Micredivale, domingo 30. Gran Feria de Pascua en Chevrolet Toro. Trae para ti Aveo y Trax. Con 24 meses sin intereses y un año de seguro gratis. Además, bono extra de 10,000 pesos. Sí, bono extra de 10,000 pesos. Trae tu papelería. I love Toro. Cada día, entre todos construimos un país mejor. Hasta hace unos años, México no contaba con suficientes equipos para la detección de cáncer de mama. Hoy, tenemos el equipo más moderno. Habla Patricia Benítez, paciente de cáncer. El sector salud ha sido un beneficio grande. Infórmate en www.gob.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Mesero, ¿qué les recomienda? Yo les recomiendo aprovechar todos los servicios que les ofrece su compañía telefónica, ya que ahora son más y cuestan menos. Además de comparar y contratar la opción que más les convenga. Se pueden cambiar y conservar su mismo número telefónico. ¡Ay, amor! Eso suena bien. Y se ve mejor, como su tele, que ahora tiene más canales y mejor calidad, gracias a la señal abierta de televisión digital. Infórmate www.ift.org.mx, Instituto Federal de Telecomunicaciones. The time has come. ¿Listo para concursar? Aprende las reglas de piedra, papel o tijeras. Piedra vence a tijeras. Tijeras vence a papel. Papel vence a piedra. Fácil. Anótalo y no lo olvides. Sábado 22 de abril te esperamos en la final del primer torneo Piedra, Papel o Tijeras. Si ya tienes tu boleto dorado, tienes derecho a participar por el mega auto. Si aún no lo tienes, puedes ganar uno escuchando nuestras transmisiones. O acude el día del evento porque seleccionaremos jugadores entre los asistentes. Boletos limitados. Sábado 22 de abril. Nos vemos en Plaza.
Plaza Sendero a las 12 del mediodía. Primer torneo Piedra, Papel o Tijeras. Tú puedes ser el dueño del mega auto. Are you ready? Patrocinado por Suzuki, de Talamantes, Refrigeración Lozano, Dental del Río, Index, Permiso Segov, Diagonal DGRTC, Diagonal 0491, Diagonal 17. Estás en confianza. Tu llamada es anónima. Terapia de urgencia 957. Ok, regresamos a la sesión. Estamos en terapia de urgencia con el doctor Sergio García. Gracias a todo Chihuahua, la gente de Sinaloa, la gente de Sonora, la gente de Ciudad Juárez, la gente de Cuauhtémoc, la gente de aquí de la Infonavit Nacional. Saludos también especiales. Saludos a toda la gente que me está mandando mensajes por inbox, también a terapia de urgencia. Gracias. Muy bien, ok, entonces vamos a colgar otra vez el teléfono para que nos vuelva a llamar nuestra amiga que nos estaba tratando de marcar y con mucho gusto la vamos a atender. En lo que entran las llamadas y damos pie a los mensajes que tenemos aquí, voy a ir narrándoles un caso. Pero mientras, los que gusten aquí, tenemos la línea ya abierta, recuerden, 432-7001, y voy comentándoles el caso. Esta es una pareja que tienen 3 años de casados. Ellos tienen hoy ya 2 niñas. Y él tiene 26 años, ella tiene 25, pero ocurre lo siguiente. Que ellos cuando están en casa, se desesperan mucho con las niñas porque empieza a haber muchos gritos, ¿no? Empieza a haber muchos gritos y cuando hay muchos gritos se empiezan a desesperar. Ella empieza a gritar y cuando empieza a gritar, lo que ocurre es que él también le contesta los gritos. Pero ya ocurrió que ella lo empezó a manotear y él en una de esas la jaló y le puso su mano alrededor de su cuello y ella se quiso desvanecer. Entonces cuando se quiso desvanecer, pues olvídense, se hizo un lío gigantesco porque ella le empezó a hablar a todos los parientes. Y voy a hacer una pausa aquí y ahorita les voy a seguir comentando. 957, ¿sí? Caso urgente, le comunicamos al especialista. Gracias, ¿tenemos alguien en la línea? Buenas tardes. Buenas tardes, te voy a poner un nombre, ¿está bien? Ajá. Okay, tú te vas a llamar Leti. Leti, ¿cómo estás? Bien, ¿sí? Te escucho con atención, Leti. Oiga, para preguntarle, haz de cuenta que tengo una hermana. Sí. Y tiene 2 niños. Ajá. Entonces, ella se fue con un fulano que era casado, estaba casado. Sí. Entonces, mi mamá le dejó los niños a mi mamá. Ajá. Y mi mamá dejó con los niños y mi papá. Ajá. Entonces, le hablan a ella y le importa más el esposo que sus hijos. Ok. ¿Y ahorita tienen los niños los papás? Ajá, sí. ¿Y ella ya se fue? Sí, ella se fue. Ya se los dejó ahí. Ajá, sí. Bueno, te voy a pedir un favorcito, amiga. ¿Puedes bajarle poquito a tu radio porque se oye mucho eco aquí? Nada más le bajas poquitito para poder seguir platicando. Sí, sí. Ok. Ya. Y hoy la situación es de que se sienten desesperados. ¿Quién se siente más desesperado? ¿Tus papás? ¿Tú? Mis papás y yo. Porque están batallando hoy con los niños. Sí, ajá. Y sí, porque mi mamá trabaja y mi papá también. Ajá, y prácticamente les dejaron abandonados a las criaturas. Sí, sí. Y ella prácticamente está disfrutando de la vida ya con su nueva relación. Sí. Bien, pues estamos hablando de un tema de abandono. Uh-huh. Es un tema de abandono y mira, te voy a compartir algo. Cuando a los pequeños no tienen la culpa de estas decisiones, uh-huh, de los padres. Y cuando hay un abandono como este, ¿qué es lo que ocurre? Hay alguien que se convierte en un ángel de la guarda, ¿no? Porque al final de cuentas los niños, como no tienen la culpa, tienen que ser educados por alguien. Y a veces las tías maravillosas y a veces los abuelos maravillosos se convierten en los ángeles de la guarda de estos niños que no tienen la culpa. Y déjame te digo algo. Es posible que tu hermana, después de 5 años, después de 10 años, se dé cuenta del grave daño que les causó a sus hijos. Porque ¿sabes qué? Ajá. Ella nunca va a dejar de ser la mamá de ellos y a ellos no se les va a olvidar que ella los abandonó. Eso es lo más grave de esto, que ella no se da cuenta hoy del inmenso daño que les está provocando. ¿Qué te recomiendo a ti? ¿Qué les recomiendo a tus papás?
que amen a esos niños como si fueran de ustedes. Y que esos niños asuman las reglas de la casa como si fueran realmente sus hijos. Porque ¿sabes qué? Si los niños empiezan a batallar, si los niños empiezan a tener problemas en la escuela y ustedes creen que la mamá va a venir desde donde vive allá con aquel fulano a venirles a resolver el problema, están equivocados. Ella se va a desentender y lo único que va a hacer es que dos formas de educación distintas, es decir, la educación de ella que quiera venirlos a educar y la educación tuya y la educación de tus papás, con estos niños lo único que van a hacer es crearles conflictos internos. Entonces, se van a tener que convertir en ángeles de la guarda, pero van a tener que adoptar a esos niños como propios. Porque ella, ya ni siquiera metiéndola en la cárcel, ya ni siquiera omisión de cuidado, ¿no? Acusándola con el DIF y quitándole la guardia y custodia o la patria potestad, con eso ya no lo resolvemos. Porque sí, legalmente sí podemos hacer muchas cosas, pero emocionalmente lo único que vamos a hacer es separarnos cada vez más. Ojalá y que tus papás estén escuchándome para que puedan tener estos datos, porque si le entran a medias a la educación de estos hijos, ¿sabes qué vas a hacer? Van a provocar que estos niños a los 14, 15 años tengan novios, tengan hijos, o anden tomando, o anden sueltos en la calle, porque eso es lo que provocamos cuando abandonamos. Bueno, entonces espero que te haya servido este consejo. Si hay algo más que quieras comentarme, que quieras compartirme o quieras que te diga más, tú dime. Pues yo soy maltratada también. ¿Por quién eres maltratada tú? Pues porque yo tengo también dos hijos. Ajá. Entonces, mi esposo es bien borracho. Tu esposo. Entonces yo le tengo todo y él viene me humilla, me dice cosas. Ajá. O sea, verbalmente, físicamente. Sí. Te ha empujado. Ajá, sí. ¿No ha pasado todavía que lo denuncies? No. ¿Y han estado ya hablando de esto? Es decir, ¿ya estás llegando al límite? ¿Ya no soportas más o todavía sí, tú piensas aguantar algún tiempo más? No, ya no. ¿Y por qué ya no? ¿Por qué ya no habrías de aguantar más? Pues porque me cansó ya. ¿Ya te está cansando esta situación? Ajá, sí. ¿Tú mereces esto? No. ¿Y por qué no lo mereces? No, pues porque soy una mujer. Exactamente. Y tengo mis hijos. Exactamente. Y por tus hijos es porque debes de salir adelante. Y por tus hijos es de que debes de valorarte y apreciar la vida que tú tienes. Y por tus hijos tú tienes que ser un ejemplo de dignidad para que este hombre pare de estarte ofendiendo y pare de estarte maltratando. ¿Sabes por qué? Porque tú mereces ser amada. Tú mereces ser respetada. Sale, amiga. Gracias. Muchas gracias por comunicarte. Estoy a tus órdenes. Estamos en terapia de urgencia. Estamos con el tema de violencia. Quiero que me platiques. Terapia de urgencia 95. Quiero que me platiques. Doctor García, tenemos un WhatsApp urgente. Ok, aquí tengo un WhatsApp. A ver. Buenas tardes, doctor. Gracias. Relacionado con el tema de hoy, la violencia en la pareja. Ajá. Hace poco lo escuché y usted mencionaba que teníamos que ser tolerantes. Ajá. Déjeme decirle que también es muy importante que en las relaciones de pareja aprendamos a poner límites, a decir basta, sobre todo cuando se es víctima de la violencia. En realidad se habla mucho de los derechos de la mujer, se habla mucho de los derechos de los hijos, ¿sí?, de la familia, pero el entorno en el que vivimos, ajá, nos ha educado de diferente manera y malentendemos nuestros deberes, malentendemos el amor y la buena voluntad. Uh-huh. Y hay veces que permitimos que el otro abuse y mucho de nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque es cierto eso que se dice, hay mujeres que amamos demasiado. Sí. Muchas gracias por su comentario y retomo el caso. Ahí les va, porque tenemos que hablar de eso. Imagínense ustedes,
Él la tomó por la espalda, la tomó del cuello y la sujetó tan fuerte que ya se empezó a desvanecer. Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo que nos está comentando nuestra amiga de hace un momento. Que no medimos, malinterpretamos y ofendemos y nos pasamos. Él pensó que no le estaba haciendo daño y le estaba haciendo un daño muy grave. Pues ella lo que hizo fue hablarles a sus tíos, le habló a los vecinos, vino la policía y fueron y le pusieron una denuncia. Entonces le ponen la denuncia en previas y ya sabes, esas denuncias, las denuncias de violencia se siguen hasta de oficio y qué ocurre, te pueden meter hasta la cárcel. Bueno, aquí la cosa es de que cuando hay violencia y cuando no se miden las consecuencias de los actos, esto puede llegar al divorcio, naturalmente al divorcio, pero recuerden amigos, cuando tienes una relación de pareja y estás viviendo ya con ella, ya sea que estés casado por el civil o casado por la iglesia, cuando ya estás ahí, o que sean nada más un ejercicio de concubinato, ¿no? Que están compartiendo la vida juntos, ya tienen 2 o 3 o 4 o 5 años compartiendo, conviviendo y organizados económicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que adquieres derechos y responsabilidades. ¿Y en qué medida estos derechos y responsabilidades se tienen que hacer efecto? Pero para el bien común. ¿Y qué es el bien común? El bien común es pensar que si el otro está bien y el otro está cómodo, yo voy a estar bien y voy a estar cómodo. Pero, ¿en qué medida entonces las faltas de respeto? ¿En qué medida no atender a sus llamados? ¿En qué medida tocarla? ¿En qué medida empujarla? ¿En qué medida decirle cosas ofensivas o frases despectivas? ¿En qué medida esto va a ir mermando esa relación? Y miren, cuando entra la violencia en el hogar, fíjense, cuando entra la violencia en el hogar, la violencia destruye las dos relaciones que tienes. Es decir, destruye la relación de esposos y destruye también la relación de padres. Y es solo en esta condición, en la condición de violencia, en donde sí se destruyen las dos relaciones. Miren, por ejemplo, cuando hay una infidelidad, la infidelidad termina con la relación de pareja, la relación de esposos, pero no termina con la relación de padre y madre. Es decir, la relación de paternidad, esa continúa para siempre. Pero cuando hay violencia, sí, sí es un drama terrible porque termina con todo. Y porque termina un odio y termina también con un tema de legal, en donde pues hasta la cárcel puede parar a alguien por intento incluso de homicidio. Y entonces, pues ahí, ¿ya quién te salva? Entonces, deben de ser muy cuidadosos con esto. Continúo narrando el caso. Voy ahorita también a comentar otro de los casos que me llegaron por inbox, porque muchos de los casos que me han estado llegando a terapiadeurgencia@gmail, los estoy también narrando, ¿sí? Los leo. Y yo les agradezco a todos que me manden sus WhatsApp, sus mensajes. Y vamos a dar de una vez, antes de continuar, los teléfonos que tenemos aquí en cabina, tanto para que me sigan mandando sus WhatsApp como para que hagan sus llamadas telefónicas para poderles atender. 1-432-7001. Ajá. Y el WhatsApp es con 614-367-0183. A ese número pueden mandar mensaje de voz o pueden mandar su mensaje de texto, ¿sí? Aquí yo les voy a atender, aquí lo leemos y aquí lo compartimos, ¿sale? Bien, entonces continúo. El otro caso que tenemos. Ah, no. Estaba en el caso de estos jóvenes que se maltrataban. Entonces vienen ellos y me preguntan, doctor, ¿qué hacemos? ¿Nosotros tenemos remedio? Pero la mamá de ella le dice a ella que no. Le dice a ella, no, ya le metiste la denuncia, ya síguele, divórciate porque este tipo no va a cambiar. Eso es intento de homicidio. Este hombre un día te va a matar porque no piensa. Es como un burro, porque ese no piensa, maltrata, golpea. Entonces, tú no debes estar con él. Porque ella dice, la señora, la mamá de la novia dice, la mamá de la esposa dice, porque yo viví violencia y porque yo sé lo que significa eso y yo por eso me divorcié de tu padre. Porque yo no iba a permitir que eso siguiera pasando y a ti ya te pasó y te va a pasar exactamente igual que a mí. Así que tú te tienes que divorciar también. A ver, espéreme, señora, espéreme tantito. Porque quiero decirle algo, fíjese bien, no necesariamente esa historia que usted vivió tiene que replicarse. Sí, posiblemente ella buscó un mismo patrón parental, es decir, ella buscó a un
hombre igual de violento que su padre. Es posible que sí. Y de hecho la mayoría de las relaciones así son. Vamos encontrándonos de lo que anhelamos o de lo que nos hizo falta y vamos y nos encontramos allá. Pero no necesariamente la forma en la que se resuelve este tema tiene que ser como usted lo cree. Y le voy a decir por qué. Porque probablemente en aquel entonces su esposo no quiso o no tuvo los medios para tratarse. Porque todos los problemas que son reconocidos son ávidos de tratamiento. Y hoy este muchacho que sí tiene este problema, él quiere tratarse. ¿Y qué significa eso? Que tiene la oportunidad de corregirse. Doctor, pero la violencia... A ver, hay muchas teorías sobre la violencia, ¿eh? Y no sabemos muchas. La microviolencia, yo me la sé. Violencia económica, violencia física, violencia sexual, todos los tipos de violencia. Pero todas tienen una raíz. La raíz tiene que ver con la conducta, con la imposibilidad del control conductual, ¿sí? Entonces, esos impulsos, ¿sí? Esos impulsos que provienen del cerebro reptiliano, ¿no? Desde alguna teoría del cuadrisectorial del cerebro, ¿no? Esos impulsos que son incontrolables, en la medida en que la persona se va habituando a nuevas formas de conducta y a un control de los impulsos, la persona puede ser totalmente sanada. Pero la persona tiene que reconocerse. Si la persona no se reconoce, va a ser muy difícil. Si él dice, no, es que yo no tengo problema, es que tú me sacas lo peor, me sacas al diablo que te... No. Tú tienes que tratarte, mi amigo. Y si no te tratas, la cosa no va a funcionar. Pero, señora, a la suegra, ¿eh? Le estoy hablando a la suegra, a la que me mandó el mensaje. En la medida en que usted pueda seguir de cerca a su hija, pero también seguir de cerca el proceso en el que él, su yerno en este caso, tiene que entrar para ir modificando su conducta. En esa medida usted va a estarles ayudando. ¿Y sabe por qué? Porque tienen dos hijas maravillosas. Y si tienen dos hijas maravillosas, merecen una familia feliz. Y sí, los dos necesitan tratamiento. Si es necesario, sí. Pero él, por supuesto que necesita un tratamiento individual y un tratamiento relacionado a la violencia, un tratamiento relacionado a sus impulsos, ¿sí? Al control de sus hábitos para poder ser un hombre más estable y un hombre que se pueda entregar en el amor a esta mujer. Y sí, yo estaría igual de asustado a lo mejor que ella, pero quiero decirle que tenga fe. Que tenga fe, sí, sí, sí se requiere un poco de fe, pero si este tipo tiene ganas y si tiene los medios para poderse tratar, va, claro que se puede. Nada es imposible, pero hay que tener un poquito de consideración. Yo recuerdo una maestra en la escuela que narraba, no, ¿saben qué? Yo con parejas de violencia no le entro porque es muy difícil recuperar a una mujer violentada y es muy difícil que un hombre que violenta se modifique. Pues yo quiero decirle que a esa maestra, ¿no?, que a mí me dio clases, que ya existen varios métodos terapéuticos que pueden revertir absolutamente estas conductas nocivas que dañan. Claro, el inmenso dolor que se provoca en las familias después de hechos tan dramáticos como la violencia, esos son huellas que difícilmente se van a sanar. Y sí, a veces es mejor dejar las cosas en paz y decir adiós. Pero cuando exista la suficiente voluntad, no duden en entrarle. Voy a narrar el siguiente caso. Antes de ir a los siguientes mensajes que siguen llegando, tanto al inbox como al WhatsApp, quiero, y antes de que me termine el programa, voy a estar a partir de mañana, vamos a estar en Phoenix, Arizona. Mañana voy a saludar a la gente desde Phoenix, Arizona, para todos los que se van a comunicar mañana en la mañana al programa que tenemos con Fer a las 7 de la, a las 8 de la mañana, ¿sí? Mañana estoy con Fer a las 8 de la mañana. Entonces mañana yo voy a estar transmitiendo desde Phoenix, Arizona. Bueno, voy a ir en camino, ¿sí? Y el miércoles transmito desde allá y ya el jueves estamos, si Dios quiere, de regreso. Pero el viernes tenemos aquí nuestro programa de terapia de urgencia en vivo y a todo color. Entonces, recuerden que
vamos a estar en Cuernavaca en mayo y vamos a estar en San Luis en mayo también para estas conferencias que nos han invitado, y con mucho gusto pues vamos a seguir apoyando. Y recuerden que en terapiaurgencia@gmail.com mandan su carta, mándenme sus cartas. Yo sigo recibiendo sus cartas a terapiaurgencia@gmail.com para ir compartiendo aquí todos estos mensajes. El próximo miércoles, ¿de qué vamos a trabajar? El caso que vamos a tratar va a ser de violencia escolar. Vamos a hablar de violencia en la escuela, porque me llegaron dos casos de violencia escolar, pero ahorita no quiero rebrujar la violencia en la pareja y la violencia escolar. Entonces, el miércoles vamos a hablar sobre violencia escolar. Si tú tienes un caso de violencia escolar, por favor, házmelo llegar. O si conoces de niños que han sufrido violencia en la escuela, puedes comunicarte. Vamos a hablar desde la perspectiva de los maestros, desde la perspectiva de la terapia para los niños, desde la perspectiva de los padres de familia. Y aquí vamos a hablar al respecto. Bien, entonces, continúo con este. Estamos en este caso. El siguiente caso es el siguiente. Ellos son una pareja también muy joven. Él tiene 23 años, ella tiene 22, pero él no la deja trabajar. Ella nada más llegó, terminó su prepa, pero desde que se casaron hace 4 años, él no la deja trabajar. Él le dice que ella no va a trabajar, ellos tienen una niña. Él le dice que ella tiene que quedarse en la casa, y ella, aquí por lo que me dice en el mensaje, dice que él trabaja en un taller y el taller lo tiene en la misma casa donde viven. Es decir, hay un patio grande, él trabaja en el taller con su papá, y ella vive ahí en una casita que está continua a ese taller. Pero ella es como si estuviera encarcelada, es decir, ella no puede salir de la casa, está solo con la niña, ella terminó su prepa y no la deja trabajar. Me preguntan que si eso es violencia. A ver, yo les pregunto a todos los amigos que van en sus coches, los que están en sus casas, ¿eso será violencia? ¡Por supuesto que es violencia, querida! ¡Eso se llama violencia! ¿Y sabes por qué? Porque prácticamente está inhibiendo todo tu potencial. ¿Y qué significa esto? Mira, hay familias tradicionales en las que la mujer... familia tradicional, en la que la mujer ha decidido quedarse en la casa para cuidar a los hijos, ¿ok? Pero si tú te sientes a hogar, si tú te sientes amenazada, si no te permiten pintarte, si no te permiten arreglarte, si no te permiten salir a trabajar, cuando tú lo quieres, fíjate bien, no hay justificación alguna. Es decir, aunque la bebé tenga 8 meses, aunque la niña ya tenga 2 años, si tú lo quieres, es... en contra de tus derechos humanos, porque esa es una forma de esclavitud. Te están esclavizando, querida. Y eso es violencia. Sí, eso se llama violencia. Y que se escuche fuerte. Porque él no puede impedirte el desarrollo de tu potencialidad. ¿Cuál es tu potencialidad? Todo lo que tu mente, tu cognición, tu espíritu y tus emociones te permitan desarrollar, y tu físico. Y si eso te está pasando, tú estás viviendo una forma de esclavitud, porque te tienen de criada. Y escúchalo bien, se te van a pasar los mejores años de tu vida y se los vas a entregar a un hombre que hoy te está violentando. ¿Me siguen llegando más mensajes? A ver, tenemos... Doctor García, tenemos un WhatsApp en la línea. Con mucho gusto, dice la Leo. Dice, hola, estoy en esa misma situación. Yo vivo, pero con mi marido, tiene una ferretería familiar y no me deja trabajar ni hacer nada. Yo sé hacer pasteles y pan, y cada vez que preparo algo se enoja porque dice que hago un tiradero. ¡Querida! Te está pasando exactamente lo mismo. Este hombre te tiene maniatada, ¿sí? Y está haciendo contigo, ¿sí?, esas formas... de hace 100 años en donde las tenían prisioneras. Pero a ver, pongámonos de acuerdo. Si tú estás contenta, si tú estás tranquila, si él te trata bien, si te trata con respeto, si te lleva flores el día de tu cumpleaños, si te lleva al cine, si te lleva a bailar, entonces eso no es maltrato, porque te tiene como una reina. ¡Ah!
Pero si nada de eso, si no te permite cambiarte, si no te compra, si no te brinda ropa, ¿no? Porque él es el encargado de todo y él es el macho mexicano ese que paga y que yo le doy a usted todo lo que usted... Si él no cumple cabalmente, entonces, ¿sabes qué? Sí estás viviendo maltratada y sí estás viviendo violencia. Tengo alguien en la línea. Terapia de urgencia 957. Gracias. Caso urgente, le comunicamos al especialista. Bien, buenas noches. Sí, buenas noches. Hombre. Sí. ¿Te puedo decir un nombre que yo quiera? Sí. A ver, Federico. Tú te vas a llamar Federico. A ver, Federico, dime, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y usted? A ver, platícame, ¿qué onda con esto? ¿Sabe que tengo con mi novia 4 años? Ajá. Y hay veces que nos llevamos medio brusco. Ajá. Entonces, nos empezamos a decir, así empezamos con palabras pequeñas y luego ya empezamos con más grandes y entonces yo no aguanto. Ajá. Entonces ahí, ¿qué se puede hacer, doctor? Bien, comentarte, mi querido Federico. ¿Qué feo nombre te puse? Bueno, no te creas, para todos los Federicos, discúlpame, pero mira, si ustedes se han venido acostumbrando a esta forma de relación, ustedes tienen que parar, y te voy a decir por qué. Porque esto crece. Es decir, estas formas malignas de interacción los van a llevar cada vez más a más formas de faltas de respeto, y aparentemente ustedes se están acostumbrando a ese tipo de maltrato, pero al final de cuentas es maltrato, tanto con palabras como con aspecto físico. Es decir, una cachetadita leve o un empujoncito se convierte, al final de cuentas, enojado, en un puñetazo. Y eso debe de parar. Es decir, tienen que hacer un acuerdo de que no más palabras ofensivas, por más sencillas que sean. Te doy un ejemplo. Hay algunos abuelos, ¿no?, que les gusta decirse groserías y hay abuelos a los que las groserías hasta les salen sabrosas, ¿no? Pero no se las dicen directamente. Por ejemplo, se golpean con una silla y dicen, ¡ay, está chido! O sea, por decir una grosería así sencillita, ¿no? Pero se la dicen a la silla, no se la dicen a la persona. Pero cuando las personas se las dicen a sí mismo, es decir, que tú le dices a ella, es que eres una pen, o que le, ¡cállate! Ese tipo de comunicación es nociva porque crece. Porque esas se las dicen jugandito, pero cuando están enojados, las van a volver a decir. Y sabes que cuando las van a volver a decir, van a agregar más palabras y esto va a ir creciendo. Entonces, amigo, para concluir con esta llamada y agradecerte mucho tu llamada, ustedes deben de parar ese tipo de relación y tienen que hacer un contrato. A partir de hoy, no vuelvo a decirte una vez más una grosería, y a partir de hoy jamás vuelvo a tocarte de la manera en la que te he tocado, porque eso es violencia, y la violencia tarde que temprano nos va a llevar a más violencia, porque la violencia, el único camino es ir creciendo, es ascendente. Entonces tienen que pararlo ya. Entonces, querido amigo, muchas gracias por tu llamada y espero haberte servido, pero a partir de ahora habla con ella y dile, a partir de hoy no más, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doctor. Y gracias por tu legitimidad y gracias por tu fuerza, porque es difícil, es difícil a veces reconocer en el hombre que esto no es lo correcto. Entonces, muchas gracias. Queridos amigos, estoy concluyendo en el programa del día de hoy. Estamos en terapia de urgencia. Decirles que la violencia no nos va a llevar a ninguna parte. Ámense, abrácense, trátense bien, trátense con cariño. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen la mejor empresa de su vida, su familia. Cuídenla, cuídenla. Vale la pena. Nos escuchamos el día de mañana por la mañana a las 8 de la mañana con el Ferro. El miércoles nos escuchamos desde Phoenix, Arizona. Y el viernes aquí nos escuchamos en vivo y en directo. Están con su amigo el doctor Sergio García en Terapia de Urgencia. Nos escuchamos pronto. Mándenme, por favor, sus casos a terapiadeurgencia@gmail.com. Ahí escucho su caso y yo, si puedo, ahí se los contesto, porque me llegan muchos casos, pero si puedo, ahí se los contesto. Si no, aquí lo platicamos en la radio. ¿Sale? Nos escuchamos. Romance 95.7. Gracias. El doctor Sergio García regresa después del corte. Te conviene escucharlo. Terapia de Urgencia 95.7.
Todos tenemos problemas. Hey, si traen broncas fuertes, incluso si hubo infidelidad, tranquilos, no tomen decisiones enojados. Pero aquí están las soluciones. Tranquilos, necesitan un poco de paz. El peor momento para tomar una decisión es exactamente cuando estás enojada. No tomes decisiones, no te vayas con tu mamá y no, tu papá te va a decir lo mismo. Ahí vienes otra vez y ahí vas otra vez. Ya sabes lo que te va a decir. Tranquila, espera. Y a él, mándamelo a terapia. Verás que acá lo vamos a resolver. Terapia de urgencia 95.7 con el doctor Sergio García. En exclusiva, Romance 95.7. Lunes, miércoles, viernes, 7 p.m.